sigue la, como todos sabemos, sigue el plan general de desestabilización, que con todas sus facetas, hay que subrayar en momento sin ese éxito de como aparece en todos los medios, especialmente las redes sociales, que ya plantean huelgas generales, paralización del país, supuestos gobiernos paralelos, algo que nosotros ya conocemos, bien conocemos, y ustedes también, que es parte de la cuarta generación a nivel de la guerra mediática. Y indudablemente el Partido Comunista de Venezuela lo denuncia una vez más como una guerra psicológica para, y emocional para crear a nivel popular, a nivel del pueblo trabajador, naturalmente angustias, incertidumbres, dudas, y eso corresponde a nosotros enfrentarlo, denunciarlo y enfrentarlo. Se trata de desmoralizar al pueblo y con un supuesto apoyo popular y militar, pero el PCB ahí señala o cita a Lenin, que con esa experiencia de la Revolución Rusa, señala que la guerra la gana quien tenga la moral más alta. En esa dirección debemos trabajar, debemos ayudar que se comprenda que la fortaleza popular debe estar en esa moral revolucionaria, en esa capacidad de organización, de movilización, de resistencia frente a esa amenaza continua por parte del enemigo.